Tírame la moneda, padrino. ¿Pero qué tienes aquí? Pulpito. Va a ser Pulpomán. Ser el chico que nos va a estar acompañando durante todos estos días que estemos aquí en Veracruz. Vamos a empezar a construir en 1950. ¿No? ¿A 17? Okay. ¿Cuál es el que suele comprar hawaiano? Ah, es que da un gusto. Da un gusto. Ok, pues yo me había pedido un hawaiano. ¿Hawaiano? Hawaiano, sí. Ah, se venden calientes. Como una cosa bien fría, el desayuno de aquí de los hawaianos. Sí, de verdad. Hey, ¿qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos aquí con Paquito. ¿Cómo estás, hermano? Hola, bien, bien, todo bien. Y nada, va a ser el chico que nos va a estar acompañando durante todos estos días que estemos aquí en Veracruz. Vamos a ir a un montón de sitios, vamos a probar todo lo tradicional de aquí, del estado. Y nada, Paco, ¿dónde estamos ahora? Ahorita estamos en la gran plaza del Malecón. Ajá. Que este es este... Mira, aquí la veis. Todo esto es gigante, es muy grande, es muy grande. Estamos frente a la zona portuaria, justo lo que tenemos atrás de acá de Veracruz. Y pues bueno, estamos rodeados por edificios míticos de acá de Veracruz, que tenemos la Torre de Pemex. La Torre de Pemex, ahí está. Tenemos el Faro de Venustiano Carranza, ajá, que también es un museo. Y el clásico y, vaya, estatal y nacionalmente conocido, el Hotel Emporio. ¡Ojo! Se ve muy bonito este hotel, ¿eh? La verdad. La verdad que sí. Es uno de los hoteles más populares que hay en Veracruz y uno de los más bonitos también. Se ve caro también, ¿eh? Se ve que tiene lo suyo. Que, ve que pasar una noche aquí te quita la mitad del sueldo, ¿eh? Se te va todo. Bueno, gente, como nos estaba diciendo aquí Paco, estamos en lo que es el Malecón, ¿vale? Y bueno, simplemente quería deciros que es muy importante que me sigáis en Instagram, que lo tendréis por aquí, ¿vale? Porque por ahí voy a estar avisando de todos los sitios que voy a estar visitando en estos días aquí en Veracruz y a lo mejor me puedo ver con vosotros. De hecho, ya hoy el primer día, como ayer avisé de que ya estaba en Veracruz o que iba a viajar a Veracruz, creo que aún no subí ninguna historia aquí en el estado, pues ya hablé con varios de vosotros, varios suscriptores, y pues me voy a estar viendo con vosotros. Si me queréis conocer o tomar algo conmigo, pues voy a estar por aquí y sin problema nos vemos y ahí pasamos el rato. Ya llegamos aquí a la Torre de Pemex. Esta Torre de Pemex, si no me equivoco, se empezó a construir en 1950, más o menos. Okay. Pero la principal función o el destino que tenía era albergar al Banco de México. El Banco de México, esta fue su sede. Sí. Aquí estuvo trabajando durante unos años hasta que posteriormente pasó a ser parte de Petróleos Mexicanos. Okay. Pemex. Entonces, así como lo conocemos ahora, es toda la cuestión administrativa, toda la cuestión de la logística, la parte pues de operación, se maneja aquí en la Torre de Pemex, en el puerto de Veracruz. Seguimos aquí en la zona del Malecón. Okay. Bueno, gente, ahora mismo estamos aquí a un costado de Pemex y estamos aquí enfrente de tres monumentos, ¿vale? De tres personas muy importantes que fueron pues héroes que defendieron la patria, defendieron Veracruz y México contra los estadounidenses. Hacía más aquí, porque antes se ve que hacían conciertos, ¿no? Sí, esta zona está relativamente nueva. Ajá. No tiene mucho que lo construyeron, y antes en esta zona se llevaban a cabo conciertos masivos. Sí, muchos artistas, sobre todo de salsa, que es lo que más se escuchaba aquí en Veracruz, venían a esta zona y toda esta explanada se llenaba así muchísimo. Entonces, incluso la Academia, un programa popular, un programa conocido antes de La Voz aquí en México, una final se llevó a cabo en esta misma zona. Y esto se llenaba de gente, ¿no? O sea, era totalmente lleno de gente. Sí, todo lo que es esta calle, ¿no? La calle central, pues todo se llenaba de gente. Una locura. Sí. Mucho. Bueno, gente, vamos a probar los bolovanes y aquí tenemos a la chica que nos lo va a vender. ¿Te podría preguntar de qué están hechos o de...? Les tenemos de jamón, que es jamón con queso amarillo nada más. Ajá. Pero también lo tengo con jamón, queso amarillo, Philadelphia, chipotle. Okay. También hay de jaiba, la jaiba viene la mexicana. El atún, que el atún es de latita, también viene la mexicana. Sí. El pollo viene igual, así, a la mexicana.
Y tenemos también el hawaiano, que es piña, jamón y queso. O okay. La pura piña, que es dulce, o es choriqueso. Trae chorizo, trae jamón, trae queso. Frijoles con chorizo, que trae frijoles con chorizo y queso de hebra. Sí. Es diferente. Se vende a 17 pesos, ¿no? A 17. Ok. ¿Cuál es el que suele comprar más la gente? Ah, es que dan gusto. Dan gusto. Es que dan, ok, pues yo me voy a pedir un hawaiana, sí. La pasta es como la de la pizza. Ah, se venden calientes. Y con una coca bien fría el desayuno de aquí de los jarochos. Y quien viene a Veracruz y no toma bolobán, como que no vino, ¿eh? Bueno, está muy bueno, ¿eh? ¿Sí te gustó? Sí, la piña le da muy buen sabor. Gracias. Vale, vamos a poner salsa valentina. Un poquito. Sí. Sin miedo. No pica mucho, ¿no? La valentina. No, está bien, ¿no? Le da un sabor. Sí, es el. Y dan gusto. Va a ser buenísimo. Riquísimo. ¡Tírame la moneda, padrino! ¿Pero qué tienes aquí? Pulpito. Va a ser pulpomán. Bastante rápido. Las ha agarrado rápido, ¿eh? Vale. No, porque la moneda va cayendo así, pero el caracol está más rápido. Claro. Sí, se ve. Se ve, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Manda mensajes. ¿Y no es peligroso lanzarse aquí? No, ¿no? ¿Tú lo haces todos los días tú? Todos los días. ¿Sí? Ya ves, ya ves. Y aquí tiene como 8 o 9 metros. Ya, para allá está más hondo. Ah, ok, ok.